El boxeo, también llamado a veces boxeo inglés o boxeo irlandés, y coloquialmente conocido como box, es un deporte de contacto en el que dos contrincantes luchan usando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba, dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado a tal fin, en breves secuencias de lucha denominadas asaltos o rounds, y de acuerdo a un preciso reglamento, el cual regula categorías de pesos y duración del encuentro, entre otros aspectos. De un modo más general, boxeo o pugilismo se refiere a un amplio género de deportes de contacto, en las que los dos adversarios se enfrentan en lucha utilizando los puños, de manera exclusiva o no, diferenciándose según sus reglas de diferentes deportes, como el ya mencionado boxeo inglés o boxeo propiamente dicho, el boxeo francés o sabat, el boxeo chino o boxeo shaolin, el kickboxing o boxeo japonés, el muay thai o boxeo tailandés, los antiguos pugilatos griegos como el pigmachia y el pancracio, etc. La primera codificación de las normas que regulan los encuentros de boxeo se remontan a 1743, mientras que las reglas todavía vigentes fueron establecidas en 1889 por el marqués de Queensberry, quien, entre otras cosas, introdujo el uso de los guantes. Tradicionalmente ha sido considerado como una práctica deportiva exclusivamente masculina, afectada legal y culturalmente por los prejuicios de género. El reconocimiento de los derechos de las mujeres y los avances en la lucha en contra de la discriminación han permitido que en las últimas décadas se registrara un auge en el boxeo femenino, por lo que los Juegos Panamericanos de 2011 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 incluirán el boxeo femenino en varias categorías. Antecedentes. Luchar con los puños como competición espectáculo es una de las actividades deportivas más antiguas del mundo. Las competencias de boxeo se han practicado desde la antigüedad en todos los continentes, con excepción de América. Su origen es africano y se remonta al año 6000 a.C., en la zona actual Etiopía, de donde se difundió primero a la antigua civilización egipcia y a las civilizaciones mesopotámicas, luego, donde se encuentra bajo relieves de boxeadores que datan del año 5500 a.C. De Egipto pasó a la civilización minoica, desarrollada en Creta, mientras que de la mesopotámica se expandió a la India. Los pugiles egipcios usaban una especie de guante que cubría el puño hasta el codo. La costumbre de usar guantes se encuentra también en Creta y luego en la antigua Grecia, donde ya existen referencias al boxeo en la Ilíada de Homero en el siglo 8 a.C. Ceñidos, ambos contendientes, comparecieron en medio del circo, levantaron las robustas manos, acometiéndose, y los fornidos brazos se entrelazaron. Crujían de un modo horrible, las mandíbulas y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetido, dio un golpe en la mejilla de su rival, que le espiaba, y Euríalo no siguió en pie largo tiempo, porque sus hermosos miembros desfallecieron. Como increpándose la mar al soplo de Boreas, salta un pez en la orilla poblada de algas y las negras olas lo cubren enseguida. Así, Euríalo, al recibir el golpe, dio un salto hacia atrás, pero el magnánimo Epeo, cogiéndole por las manos, lo levantó, rodeándole los atrás. Los compañeros, y se lo llevaron del circo, arrastraba los pies, escupía negra sangre y la cabeza se le inclinaba a un lado, centrándole entre ellos, desvanecido, y fueron a recoger la copa doble. La Ilíada, canto 23, verso 6, 676. En 688 a.C., el boxeo fue incluido en los 23 Juegos Olímpicos de la Antigüedad con el nombre de Pygmae o Pygmasi, en griego pelea de puños, pig, puño, y mai, pelea, donde se consagró como primer campeón olímpico de boxeo onomastos de Esmirna. En Grecia los pupiles se entrenaban con sacos de arena llamados corchios y usaban unas correas de cuero llamadas imantes, que les cubrían las manos y las muñecas y a veces los antebrazos, aunque dejaban los dedos libres. En el siglo IV a.C., los imantes evolucionaron para transformarse en esparias, y primero y luego en los guantes, llamados osseis imantes. El boxeo también fue practicado en los primeros tiempos de la antigua Roma, pero fue prácticamente eliminado como actividad en toda Europa con la aparición del cristianismo. Contrariamente a lo que sucedió en Europa, el boxeo tuvo una gran difusión, en lo que entonces se estima que al comienzo de la era cristiana apareció Muay o Gran
boxeo ancestral en el sudeste asiático. Legendariamente se ha atribuido a Bodhidharma, monje hindú y patriarca budista, que vivía en el siglo V, la creación del boxeo Shaolin o boxeo chino. Debido a su aparición en el monasterio de Shaolin, aunque modernos historiadores chinos han cuestionado seriamente la veracidad de esta leyenda, y han encontrado pruebas de la existencia del boxeo en China, antes de la expansión del budismo. Las formas definitivas del boxeo Shaolin fueron creadas por Chuen Yuan, Pai Yu Feng y Lin Chi Ying, probablemente durante la dinastía Ming. En el Shaolin Chuan, la práctica de boxeo está íntimamente relacionada con el control del Qi o Chi, una energía interna que se atribuye a los seres vivos. Sin el Chi no existe fuerza. Un boxeador que grite y lance su mano con ferocidad no tiene verdadera fuerza en su golpe. Un verdadero boxeador no es espectacular, pero su puño es pesado como una montaña. Esto debido a que posee el Chi. Después de una larga práctica, el chi puede ser enfocado sobre cualquier punto de ataque que se desee. La voluntad manda el chi, el cual puede ser colocado sobre cualquier punto instantáneamente. En el siglo XIII aparece el Muay Thai, o el boxeo tailandés en Siam, que se convirtió en un deporte profesional en el siglo XVII. Desde su origen, el Muay Thai se practicó en un espacio cuadrado delimitado por una cuerda en el piso. El 18 de marzo de 1774, el boxeador tailandés Nai Kokamoto venció a 10 campeones birmanos, hazaña por la que fue premiada con el título del padre del Muay Thai. En el siglo XVII, coincidiendo con la expansión en Asia del Imperio Británico y de Francia, el pugilismo ingresó a Inglaterra, donde recibiría el nombre de boxing o boxeo inglés. A la vez, en Marsella, marineros influenciados por el boxeo del sudeste asiático comenzaron a dar forma al sabat o al boxeo francés. La era del boxeo a puño limpio, origen del boxing inglés. La palabra boxing ya era utilizada en Inglaterra en el siglo XVI para referirse a una riña de puños, pero la primera constancia de un combate de boxeo como justa deportiva entre dos contrincantes es de 1681, mientras que el primer uso de la palabra boxing para referirse al deporte data de 1711. En el siglo XVIII, el boxeo se convirtió en una práctica deportiva de gran difusión en Gran Bretaña y sus colonias, ingresando así a América. Durante los dos siglos, los combates se realizaron sin guantes y sin límite de tiempo, con el fin de organizar espectáculos de apuestas, conformado con una práctica muy violenta. En las que los habitantes, los púgiles, resultaban seriamente lesionados o muertos. En esos primeros años, los espectadores formaban un anillo alrededor de los combatientes, que solían ser varones, aunque también se realizaban luchas de mujeres e incluso de animales. En las primeras décadas del siglo XVIII aparecieron en Londres las primeras personas que se autotitulaban maestros de defensa, Master of the Defense. En 1719, uno de estos maestros, el británico James Fry, se proclamó campeón de Inglaterra y retó a cualquier persona blanca a vencerlo en el ring del anfiteatro que él mismo construyó en la posada Greenhound en Thames, Oxfordshire y luego también en Londres. Se estima que entre 1719 y 1730 o 1734, Fick realizó 270 peleas, ganando todas menos una. A la muerte de Fick en 1774, uno de los periódicos londinenses realizó la siguiente crónica. El sábado pasado, una prueba de habilidad entre el invicto Eric, muerte, de un lado, y el otro hasta ese momento invicto Eric, Mr. James Fick, el famoso luchador por premio y maestro de la noble ciencia de la defensa. La batalla fue obstinadamente peleada por ambos lados, pero al final, el primero obtuvo una victoria total y el segundo, obligado a someterse a un adversario superior, valientemente y con dignidad, se retiró, expirando esa tarde en su calle, su casa, en la calle de Oxford. Técnica número 40. Un saludo a todos mis compañeros y amigos. Y arriba los Pumas. No se pierdan el próximo programa. ¡Gane Manchester United!